Claro que sí. Pero aquí en el estudio decimos, ¿cómo están? ¡Bendecidos! Bien, gloria a Dios por ellos. Espero que en casita, o en la oficina, o en el consultorio, o en el carro, que había donde nos estén viendo, espero que ustedes digan, levanten su mano y que digan, ¡bendecidos! Porque ¿qué es eso? Que damos la honra, la gloria a Dios, porque tenemos la victoria, porque sabemos que cosas feas están pasando. Pero los hijos de Dios, miren, nos paramos así derechitos y decimos, ¡bendecidos! ¡Amén! Y me acompaña la tía más querida, porque la otra tía está sentadita, no va a entrar. Y ella es... ¡La tía Abigail! ¡Bravo! Tía, y hemos estado unos días sin programa, ¿sabes? Explique, la tía es la directora y ella... Todos sabemos el porqué. Así es. Así es, hemos estado unos días fuera del aire, espero que nos hayan extrañado para empezar, ¿verdad? Pero ya regresamos, gracias a Dios, ya estamos hoy aquí, ya listas para seguir con ese trabajo, ¿verdad? Que no es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios. Y bueno, pues sí, no habíamos podido estar transmitiendo porque hacía mucho frío, se nos vino el frío y se fue la luz, y aprovechando que se vino el frío y que se fue la luz, pues hicieron aquí en el templo, en las instalaciones, hicieron un mantenimiento para desinfectar las áreas de aquí de toda el templo Nuevo Nacimiento, el templo principal, el templo de los jóvenes, aquí el templo de los niños donde estamos transmitiendo, el comedor, todos los lugares que están aquí alrededor de la iglesia Nuevo Nacimiento donde nosotros andamos ahí, ¿verdad? Funcionando, pues los estaban dando un mantenimiento para desinfectar las áreas, aprovechando que se nos fue la luz y que se hizo el frío, y pues no podíamos estar aquí, pero ya regresamos, gracias a Dios, ya estamos listos para continuar, así es de que ojalá que nos hayan echado de menos. Ni nos dimos cuenta. De verdad que es muy difícil. Así es. Hoy reímos. Siempre hemos reído por la misericordia de Dios. No podemos reír de las cosas que nos pasan. Porque Dios tiene misericordia y nos da esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que otras personas no van a entender. Pero los hijos de Dios sabemos que Dios tiene el control y Él es el que manda todo esto, como bueno Señor. Tiene así el control, es. Solamente da esa señal que nos cura y en la paz que sobrepasa tu entendimiento. Y es por eso que estamos aquí. No crean que no fue bonito, ¿ya? No. No, yo no tuve mucho tiempo. Y sin agua, no fue fácil. De verdad que no es fácil estar cuando no hay luz, no hay agua, te vas a cocinar, es desesperante, es difícil. Pero Dios tuvo con mucha fuerza, sí, pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Mentiroso, diablo mentiroso, no tiene ni parte ni suerte ni en la familia de nosotros, ni en la familia de los hijos de Dios. Así porque es. Aunque tocó y entró, a Dios le damos la honra, la gloria, porque Dios nos ha librado y Dios nos mantiene con vida. Y los que se han adelantado, Dios así lo ha querido. Amén. Dios es el que sabe por qué hace las cosas, pero Dios nos ha guardado. No ha sido fácil, bien difícil, muy difícil. Pero mayor es el que está con nosotros, el Dios que te ha visto, que te ha Vicky, que te ha a Blanquita, a Tierra Rebequita y todos los que estamos en esta iglesia, servimos. Así que, por cierto, hablar de servir, te reciban un saludo, un fuerte abrazo y lo más importante, muchas, muchas bendiciones de parte de nuestros pastores, dones y por arriba, nuestros pastores. Así es, un aplauso. Claro, el alimento nunca faltó por parte de nuestros pastores, el alimento espiritual, el que nos mantiene firmes, el que nos llena, el que nos da palabra. Siempre, siempre así estuvo nuestro pastor.
Y bueno, por eso, pastor, Dios lo bendiga mucho, mucho más, porque se encargó de todos sus hijitos nosotros, sus hijos espirituales. Y pues Dios eligió a nuestro pastor para que nuestro pastor sea el que nos alimente de parte del Padre Poderoso. Así que, gracias, pastores. Gracias por estar ahí en los días difíciles, que sé que para nuestro pastor no fue fácil, ni para nuestra pastora, pero ahí estuvieron todos los días y ahí siguen firmes. Así que, si pastor y pastora están firmes, cuanto más nosotros, Tía. Amén. Así que aquí estamos y bueno, hoy, Tía Vi, bueno, antes de seguir, vamos a poner este programa en las manos del Señor porque Tía Blanquita tiene una invitada muy especial. Sí, así es. Muy, muy especial, pero se lo vamos a decir después de orar. Así que vamos a poner este programa en las manos del Señor. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo que tome el control y ahí en casita. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Nos dirige, Tía Ave? Claro que sí. Niños, cierren sus ojos. Vamos a orar con mucha reverencia. Vamos a poner este programa en las manos de Dios. Así Padre, es, en esta Señor, hora, Dios, mi Dios, Dios, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido una vez más estar aquí, mi Dios. Aquí tomando este lugar, Padre, para poder compartir tu palabra, mi Dios. Ponemos cada niño que está ahí ya listo para recibir tu palabra en tus manos, mi Dios. Toma el control. Pongo en tus manos a la que es quien nos va a compartir la palabra, mi Dios, a mi hermana Blanca, su invitada, Padre. Las ponemos en tus manos. Que sea tu espíritu el que toque, que sea tu espíritu el que empiece a moverse desde ya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahí en casita, ¿cómo decimos? ¡Amén! ¡Eso! Tía Abby, yo traigo, es que eran muchos días que no estábamos, tía. Ya sé, ya no va a querer soltar el micrófono. Yo quisiera estar aquí, pero no, porque tenemos la parte más importante de este así programa. Es. Y la tía Blanquita tiene una invitada muy, muy especial. Así es. Todos nuestros invitados son especiales, pero cuando se trata de una niña es todavía más especial. Ajá. Porque cuando una pequeñita predica la palabra de Dios, eso te avisa, es un orgullo, es una bendición ver cómo Dios usa a los pequeños, a los medianos y a los grandotes. No necesitas tener cierta edad. Dios es tan maravilloso que va a usar a quien quiera dejarse usar por él. Así que bueno, tía Abby, este mes tocaba el premio de la bicicleta. Pero lo vamos a hacer el sorteo la próxima semana, tía Abby. Sí. Vamos, ya como ustedes saben, todos nuestros sorteos son el último domingo de cada mes y hoy toca los 3 meses de la bicicleta, que son ¿quiénes, tía Vicky? Están participando Arendi, Alexa, Briana, Abby y Edwin. Y tenemos, tenemos otros por allí, pero espérense, se escucha mucho, pero solamente el que nos traiga el binder completito es el que va a participar, el de los 3 meses, ajá, los 3 últimos meses, ¿verdad? Así se va es. A llevar esta bicicleta que ustedes ven aquí, es el que toca ya, tía, la bicicleta. Ya toca el mes de la bicicleta, que este mes ya se va, esta semana que ya se va. Siempre lo hacemos hoy el sorteo, el día último de cada mes, el último domingo. Hoy no lo vamos a hacer el sorteo porque no habíamos tenido la oportunidad de avisarles, recordarles, estar ahí motivándoles por lo que ya les explicamos. Pero tienen esta semana, niños, para que se pongan al corriente. Trabajen ahí en lo que les falta y el próximo domingo, sin falta, vamos a hacer el sorteo de la bicicleta a los niños que nos entreguen su binder y no ahí venga con las predicaciones de los 3 meses uh-huh. consecutivos que son diciembre, enero y febrero. Uh-huh. Y desde ya empiecen a trabajar para el mes nuevo. Empiezan a contar otros 3 meses. Recuerden, niños, tenemos algo muy especial. Porque en abril cumplimos nuestro primer aniversario. ¡Público, público! Al aire. Y nuestro primer año, gracias.
gracias a Dios vamos a cumplir al aire. Y recuerden que si ustedes hacen desde el primer programa, es decir, desde el primer programa hasta el cuando cumplamos el año, va a haber un sorteo especial. Sí. Ese va a ser especial. Sí. Y no se lo voy a decir a la tía Vicky. Ay, no, hasta me lo quieres el mero día. Si se lo digo, la tía Vicky va a andar diciendo, sí. No, no se aguanta. Sí, sí. No puedo, niños, no puedo. También, tía Vicky, recuerden los niños que estuvimos entregando unas libretitas, pero si usted dice, no puedo ir por ellas, pero yo la voy a hacer en mi casa con mi libreta, perfecto. Así usted es. Va a poner en el encabezado cuántos libros tiene la Biblia, ustedes van a dividirlo, porque la Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son estas? El Antiguo Testamento, que ¿cuántos libros trae? 39. Y el Nuevo Testamento, tienen que contar 39 hojitas para dividirlos y luego vamos a tener el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Así ustedes van a conocer los primeros 5 libros que se le llama el Pentateuco. Entonces, aquí estamos dando una repasadita. Aquí vamos a empezar a poner el primer libro que es Génesis. A ver, niños, y aquí ya se lo saben, juntos todos. Génesis. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces ya tenemos los primeros 5 libros y estos los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y se le llama el conjunto de 5 libros el Pentateuco. Así ya es. Me lo aprendí, tía. Ya aprendió. ¡Gloria a Dios! Ven que... Y así como la tía Vicky, ustedes papás ayudando a sus niños pueden aprender. Porque sí, si agarramos la Biblia y sabemos que ahí está el Génesis y el Éxodo, pero cuando lo andamos buscando se nos va el Éxodo para atrás y el Génesis y no lo encontramos. Este es un muy buen tiempo que ustedes pueden aprovechar. Sus niños aprenden y nosotros aprendemos. Amén. Así es de que ayúdele a sus niños a estudiar para que seamos bendecidos ambos, ¿verdad? Amén, así es, Tiavi. Y recordarles que también tenemos el paquete del mes, Tiavi. Así es. ¿Quién se va a ganar ese gran paquete de cumpleañero? Así es, recuerden que el paquete de cumpleaños consiste en una piñata, su pastel, sus bolsitas, su playera personalizada de Impulso Digital, así con su nombre bien bonita. ¿Pero qué tiene que hacer? Registrarse. Regístrese si cumplió años durante este mes de febrero o pues hoy es el último día. Sí, ya. Tiene esta oportunidad. Si cumplió años durante estos días que no hubo programa y no nos enteramos, mande un mensajito ahorita rápido y diga, yo cumplí años tal día y lo vamos a registrar y el domingo vamos a hacer el sorteo para ver quién va a ser el bendecido de este mes. El mes pasado fue Mauricio García fue el bendecido. A ver, hoy tenemos aquí unos poquitos niños, hoy no tenemos tantos niños anotados, pero bueno, pensamos que es porque no estuvimos transmitiendo y a ustedes pues se les olvidó, pero hoy tienen la oportunidad. Hoy recuerden, hoy es el último día para hacerlo. Y también recordarles que compartan este programa, que también ganan por compartir. ¿Tía Vi? Ay, así es. Que por cierto, el compartido del mes pasado no nos dijo sí, que ya. La pizza. Sí, se entregó el hermano Héctor. Sí, no su pizza. Sabía. Perdón, tía Vi, porque como nos desconectamos por lo del frío. Ahí iba a decir, nosotros nos vamos a repartir la pizza. Y su pizza. Se la comió y no nos invitó, hermano. Sí, bueno, el hermano Héctor fue el acreedor. Y bueno, entonces así que recuerde, tiene la oportunidad de ganar una pizza o un buque de flores. Así solo es. Por compartir, y qué bendición, porque mire, usted va a predicar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué usted va a predicar? Porque usted está compartiendo la palabra y va a ser de bendición para muchas personas más. No lo hacemos para que tía Abby nos mire o tía Vicky Triqui, no. Lo hacemos para que la obra del Señor, para que la palabra del Señor llegue a todos esos hogares y todavía aún más a donde no la han conocido. Y que ya lo conocemos al Señor, nos refresque, tía Abby, porque es la palabra de Dios siempre es de bendición, siempre. Así que bueno, tía Abby, tenemos un videito, nos vamos a ir y va a venir tía Blanquita con la invitada muy claro especial. Que sí, no se desconecten, acomódense porque va a ser un video
para que después de esto, la tía Blanquita va a estar aquí con su invitada. Así es de que, niños, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Nos estamos viendo, recuerden. ¡Basta, Jonathan! ¡Basta! No solo me ha quitado popularidad. Ahora mi hija Mical se ha enamorado de él. Ah, pero... esto puede ser bueno. Una situación provechosa. ¿Provechosa, Majestad? Sí, provechosa. Quizás Mical pueda entregar a David a los filisteos. Muy buena idea, Majestad. Bien. Ve y dile a David que le daré a mi hija Mical por esposa, si mata a 100 filisteos. Excelente idea, señor. David no podrá contra 100 hombres. Claro que no podrá. Esta vez, David debe morir. Todo parecía indicar que el plan de Saúl no fallaría. David aceptó la propuesta y fue así que... ¡ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡Es una emboscada, señor! No teman, Dios está de nuestro lado. No duró en Saúl y la maldad se apoderó nuevamente de él. Saúl tuvo que cumplir con lo que había prometido y David se casó con Mical. Pero Saúl no desistiría en su afán de matar a David. ¡Esto es intolerable! ¡David es una amenaza a mi reinado y al tuyo, Jonatán! ¡Porque tú eres el heredero del trono! ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No te entiendo, padre. ¿Eres tonto, Jonatán? David pretende ser el rey de Israel y tiene la simpatía de la gente, del pueblo entero. ¡David debe morir! Estás equivocado, padre. David no pretende nada de lo que dices. Él te sirve con amor, nada malo ha hecho. Además, ganó la guerra contra los filisteos, ¿lo recuerdas? Además, hace tiempo que se casó con Mical, tu hija. Eso convierte a David en parte de la familia. Tienes razón, hijo mío. ¿Qué tonterías estoy pensando? No le haré nada a David. Gracias, padre. Sabía que harías lo justo. Ahora debo irme. Sí, hijo. Ve, ve. El cambio no duró en Saúl y la maldad se apoderó nuevamente de él. Ustedes vayan con unos soldados a la casa de David. ¡Mátenlo! Sí, Majestad.
lo que usted ordene. ¿Qué es ese ruido? ¡David! ¡David! ¡David, despierta! ¿Qué pasa, Mikal? Los soldados de mi padre están afuera. Han venido a matarte. No, no otra vez. Debes huir, date prisa. Tendrás que salir por la ventana. ¡Nos han engañado! ¡David no está! ¡Jonatán! ¿Qué pasa, David? ¿Qué tienes? Es tu padre otra vez. Está resuelto a matarme. Pero él me prometió que... Sí, Jonatán. Créeme. No sé qué fue lo que le pasó a nuestro rey. Su corazón se ha apartado de Dios. David, eres como mi hermano. Yo te creo y te defenderé así sea ante mi padre. Lo sé, Jonatán. Somos amigos. ¿Recuerdas la promesa que hicimos ante el Señor? Sí. ¡Amigos para siempre! Hola, hola, niños. ¿Cómo están? Dios les bendiga. En esta hermosa tarde, niños, ya regresamos. Ya estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Como ya les explicaron mis hermanas hace ratito, porque habíamos estado ausentes del programa, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita... vamos a dar la poderosa palabra de Dios, y en esta tarde tengo una invitada muy especial. Ya la están viendo, ¿verdad? Ya saben de quién se trata. Ya ustedes, muchos niños ya la conocen. Nuestra invitada especial es Wendy Flores. ¡Bravo! ¿Verdad? Ella... es ahorita la encargada de traernos la palabra de Dios, ¿verdad? Pues aquí está Wendy, contenta, gozosa, y ella se preparó para traerles a ustedes el mensaje que Dios le ha dado en esta tarde para cada uno de ustedes. ¿Ya están listos ahí, niños? ¿Verdad? Aquí tenemos niños de corazón. Okay. Ya tienen ahí su Biblia, su lápiz, su cuaderno para estar anotando y sobre todo poniendo atención lo que Dios trae en esta tarde para cada uno de nosotros. Amén. Okay. Le voy a dar la oportunidad a Wendy para que ella se presente y ella va a ser la portadora de la palabra de Dios. Hola niños, Dios les bendiga. Mi nombre es Wendy Flores. Hoy les voy a traer la palabra de Dios y el tema de hoy es David y Jonatán hicieron un pacto de amistad. Vamos a leer en 1 Samuel 18 del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por darnos vida. Gracias porque hoy pudimos estar aquí, Señor. Gracias porque nos dio otro día más que podemos estar aquí para aprender más sobre su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Aquí en el pasaje que acabamos de leer es donde el rey Saúl y David acababan de hablar sobre que David había derrotado a Goliat. Y ahí mismo vemos que empezó una amistad entre David y Jonatán, hijo del rey Saúl. Recordemos que David fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Dios desechó al rey Saúl porque era desobediente. David, después de pelear con los filisteos, se casó con Mical, la hija del rey Saúl, y que Saúl tuvo miedo. Y Saúl tuvo miedo de David porque era el ungido y el escogido por Dios. En 1 Samuel 20, 16, 42, podemos ver que Saúl persigue a David porque quería matar a David, porque tenía celos de él. Y también podemos ver que aunque estaba David y Jonatán en tiempos difíciles, ellos hicieron un pacto de amistad. Y en el versículo... Y en el versículo 1 Samuel 41 al 42 dice: se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra y besando el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Más adelante muere el rey Saúl. Más adelante nos dice en la Biblia que el rey Saúl muere y también muere Jonatán, porque estaban peleando contra los filisteos. Y Jonatán dejó un hijo, y ese hijo se llamaba Mefiboset. Su criada cuidó a Mefiboset, pero cuando estaban los filisteos atacaron el campamento del rey Saúl, y cuando Mefiboset estaba escapando de los filisteos, tuvo un accidente que lo dejó paralítico. Un día, pasaron muchos años, y un día David le preguntó a su siervo Siba si quedaba alguien de la casa de Saúl, y Siba dijo que sí, que un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Y y luego vamos a ir a 2 Samuel 9:9. Y dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le lavarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo: el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa
del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aquí nos está diciendo que David, aunque ya no estaba Jonatán, David se estaba acordando del pacto que hizo con Jonatán hace mucho tiempo porque David le dio cosas que le pertenecían a Jonatán, se las dio a Mefiboset. Okay, esta historia está muy bonita. Esta historia que les está diciendo Wendy, se las está predicando, está muy bonita. Es de David, la amistad de David y de Jonatán. Cómo sí se puede tener un gran amigo, como Jonatán, siendo el hijo del rey, como cuando llega David a la casa de Saúl, cómo crece esa amistad. Luego ellos hicieron grandes amigos, grandes, sinceros amigos, porque dice la palabra de Dios que ahí fueron donde ellos dos se miraron y se hicieron grandes, grandes amigos. Pero mientras David vivía ahí en la casa de Saúl, pues sucedieron muchas cosas. Y una de las cosas que sucedieron fue que el rey David lo mandaba a la guerra a pelear, y entonces ya allí, ¿verdad, Wendy? Peleaban, pero como el rey Saúl era el que mataba más gente, los mataba, entonces pues David llegó y David pues mató más que él, ¿verdad? Uh-huh. Llegó al punto de que David mató a muchos. Sí. Y entonces cuando David llegaba de la batalla, un día el pueblo le gritaba a David, ¿verdad? David mató a sus 10,000 y Saúl mató, o sea, eran menos los que había matado el rey Saúl. Entonces, ¿qué empieza en esta historia, Wendy? Que Saúl le empieza a dar como coraje, ¿verdad? Como algo. Celos. Celos, y empezó a agarrarle coraje a David. A David, porque David, pues él era el que ganaba las batallas. Y entonces ahí ya el rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl, pero pues Dios tenía todo en control, porque la amistad del hijo del rey Saúl, que era Jonatán, pues era más grande, era muy grande su amistad. Entonces, en cuanto el rey Saúl empezó a perseguir a David, Jonatán, ¿verdad, Wendy? Jonatán le avisaba que el rey Saúl lo iba a matar, que el rey Saúl lo andaba buscando. Pero para esto todo le avisaba a Jonatán. Jonatán le avisaba y pues ya, ¿verdad? David se daba cuenta de todo. Entonces ya para la historia, para hacérselas más corta, porque es una historia muy larga de esta amistad, pues muere el rey Saúl. Y también muere Jonatán, ¿verdad? Sí. Muere Jonatán, y el que queda luego, la historia sigue, que queda fue el rey David. No fue fácil para el rey David, no fue fácil, fue una lucha, fue él tuvo que luchar mucho porque por todo lo que había pasado, por todo lo que él había pasado, todo su proceso, pero el propósito de Dios era llevarlo a ser rey. A ser rey y que él fuera el que gobernara. Pero como Wendy ahorita nos dice, ¿verdad? Cuando ya David es rey y Saúl y Jonatán mueren, sí.
Sí. Este David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán, ¿verdad? Uh-huh. Ellos hicieron un pacto de amistad que todavía cuando Jonatán muere, todavía cuando el rey David era rey, él se acordó. Y le dijo, ¿verdad, Wendy? Que le dijo al siervo, ¿verdad? Que si hay alguien de la casa. Sí, que si había alguien de la casa de Saúl. Así es. Y luego, ¿qué pasa, Wendy? ¿Que lo manda? A que vaya a buscar a Mefiboset. Exacto, le dijo, ves y búscalo y tráemelo. Pero este hombre no podía caminar. Dice la palabra de Dios que estaba lisado de sus pies. Uh-huh. Él no podía caminar. Imagínense, entonces, lo llevan a donde estaba el rey David. ¿Y qué hace el rey David? Le da cosas que eran de... Que le pertenecían. Exactamente. ¿Cómo es Dios y cómo David se acuerda y le da cosas, como dice Wendy? Lo viste y le da, y dice que le da todo y que toda la gente que trabajaba ahí con él, o sea, él le puso todo en la mesa. Él lo mandó traer, ¿verdad, Wendy? Y le puso vestiduras nuevas, comida. Esto de la historia de niños, cuando el rey David manda a traer a Mefiboset, es un, así es como Dios, cuando nosotros estamos perdidos, es como Dios nos manda a traer a nosotros. Por eso dice, el rey lo mandó a llamar. Y hay un canto muy bonito que se llama así, el rey lo mandó a llamar. Y así, niños, así el rey nos manda a llamar a nosotros. Así como lo hizo David con Mefiboset, así Dios nos está hablando. ¿Verdad, Wendy? Uh-huh. Es una historia muy bonita, es una historia larga que viene allí en primera de Samuel 18 del 1 al 5. Si tienen ahí lápiz, anoten las citas para que más adelante ustedes la lean, ¿verdad? Uh-huh. Pero que la lean y van a ver que es una historia muy muy bonita, y también está en primera de Samuel del 20 del 1 al 42. Ahí van a encontrar esta historia. Es una historia muy hermosa del pacto de David y Jonatán, la amistad de ellos, cómo, hasta dónde Dios los llevó, hasta dónde Dios cuidó a David, o sea, todo lo que él tuvo que pasar para llegar a ser rey. Amén. Muchas veces no queremos pasar procesos, pero es el propósito de Dios que pasemos para Él llevarnos a su propósito, para Él llevarnos a donde Él nos quiere llevar, ¿verdad? Uh-huh. En esta hora, pues, le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que Wendy nos trajo, ¿verdad, Wendy? Sí. Le voy a dar la palabra, si ella quiere decir algo más de esta historia. Ok, muy bien. Entonces, esta historia que Wendy nos trajo nos deja para reflexionar sobre la amistad, sobre el pacto de David y Jonatán, y cómo Dios trabaja, cómo Dios nos lleva en procesos para llevarnos a su propósito. Amén. Entonces, ¿están listos para las preguntas? Aquí tenemos muchos niños. Ay, no muchos, son poquitos. Aquí Wendy nos va a hacer unas preguntas, esperemos las contesten para que entren, para que participen y entren al sorteo. Amén. La primera pregunta es, ¿cómo se llamaba el amigo de David? A ver, ¿cómo se llamaba el amigo de David? ¿Está apareciendo ahí en la pantalla? Están bien facilitas las preguntas. La número dos, Wendy. ¿A quién quería matar a David? ¿Quién quería matar a David? A ver, acuérdense.
La tercera pregunta, Wendy. ¿Qué hicieron David y Jonatán? A ver, ¿qué hicieron David y Jonatán? Ahí están las tres preguntas y están apareciendo ahí en su pantalla para que las puedan contestar. Les vamos a dar ahí un tiempecito para que las contesten. Empiecen a contestar, están fáciles. Pero ahorita vamos a mandar a un video para que ustedes ahí tengan la oportunidad de contestar estas tres preguntas. ¿Ok? No. El versículo del día de hoy se encuentra en Proverbios 17:17. Dice así: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Ese texto está muy difícil, está muy fácil, digo muy difícil, está muy fácil, está muy bonito, porque así como David y Jonatán, imagínense, lo quería mucho y lo amaba, que es sobre todo eso, el amor, y por eso lo ayudó, y por eso Dios lo ayudó a ser un gran rey. Amén. Nos vamos al video, ok, los dejamos en el video, contesten por favor, ahí para que entren al sorteo. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Hey! Mucho más. Y bueno, Tiavi,
tenemos aquí, nos está mirando, tenemos saluditos, pero antes de ir a los saluditos, tía Blanquita, nos falta un sorteo. ¿Cuás? ¿De qué se trata? Así es, falta el sorteo de Isaac y Ana. Si ustedes están viendo ahí en las pantallas, tenemos a Isaac y a Ana. Ellos son los que tienen ahí los ofrenderos. Ahí se depositan las ofrendas, niños. Los que no pueden venir las mandan y el sorteo es cada mes y son ganadores de un regalo sorpresa. Así es, Tiavi, ¿quién va ganando, Tiavi? Tiavi, con apenas le tengo que decir que Isaac, que representa a los niños, vamos ganando, Tiavi. Eso dice la tía Vicky, pero ella no sabe si el mañana muchas niñas dan ofrenda. Tiavi, mire, Tiavi, veo solo dos o tres papelitos. Isaac sí tiene muchos papelitos. Se me hace que se volaron con el frío, ¿verdad? Bueno, niñas, sí. No se dejen ganar, están ganando los niños. Miren que ahí está Isaac, y bueno, tocó de lado mío, por eso. Tal, si yo fuera niñas, perdiendo. Manden su ofrenda para alcanzar a la tía Vicky ahí con Isaac. Niños, tenemos que seguir ganando, niños. Pongan su ofrenda. La tía Rebequita, todos los que ponen ofrenda en su servicio de los niños, sí. Tía Rebequita anota de cada uno, sí. Y también nos da los nombres, o sea que también es válido en el servicio de los domingos por la mañana. Sí. Aquí así en su es. Templo infantil, todos los niños que traigan su ofrenda, las hermanas están anotando los nombres y esos van a participar aquí. Pero niños, ¡vamos ganando! ¡Bravo! ¡Bravo para los niños! A que no vayan a decir que somos envidiosas, la niña. Sí. Tía, no han contestado las preguntas. Nos va a tener que repetir la pregunta. Ay, niños, a ver, vamos a ver dónde está el ojito. Sí. Los estamos viendo. ¿Por qué no han contestado las preguntas? Así que recuerden, tienen que, en su libreta apunte, van a poner el tema de hoy, que fue, ¿cuál fue el tema de hoy? El tema de hoy era los amigos para siempre. Ahí es David y Jonathan. Ahí está. Ustedes van a anotar eso en su libreta de apuntes. Ahí están apareciendo las preguntas. Así también. Es. ¿Y quién trajo la palabra el día de hoy? Wendy. Wendy Flores. Van a poner Wendy Flores, van a poner la fecha, el versículo para memorizar. Es en Proverbios 17:17. Ahí está, ustedes van a poner todos esos datos porque eso cuenta para el nuevo sorteo que se aproxima. Así es. Y recuerden que hay un premio muy, muy especial. Tía, aquí tengo unos saluditos. Mientras contestan, vamos a dar la oportunidad a los niños de que contesten, porque los que contesten van a participar en un sorteo hoy mismo. ¿Son dos, Tía? Dos. Sí. Así que Alma Recio dice, hola mi hermana, y dice, Dios les bendiga grandemente y un saludito para las tías y los niños de nuestra iglesia. Yo digo, ¿por qué miraba borrosito? Le faltaba la ayuda. Una pequeña ayuda. Gracias, hermana Alma Recio. Dios le bendiga mucho, mucho más. Y nuestro pastor, Donis Rivas, les han dicho, hermana, desde el principio he estado más calmadita. Bendiciones, mis hermanas. Dios lo gracias, bendiga más. Pastor. Dios le bendiga. Blanca, la hermana Blanquita, estuvo conectada. Cassandra Muñoz, ¿cómo está la niña? Bien, preciosa. La tía bien hermosa. Sí. Hija de Cassandra, y Cassandra tiene una hija que es la nieta de la tía. Ya hice mucho borlote, pero es nieta. La hermana Norma Peña nos está viendo. Dios le bendiga, Dios le bendiga mi hermana. Hermana. Magaby Limena, gracias, hermana, por conectar. Dios le bendiga, hermana. Así que ahora nada más nos están faltando, tía Abby, tía Blanquita, que contesten las preguntas. Así es. No están contestando aún, vamos a darle oportunidad de que contesten. Mientras tanto, recordándoles que tenemos servicios, ¿cuándo, tía Abby? Tenemos servicio presencial hoy a las 6:00 p.m, véngase si usted no pudo venir en la mañana, con mayor razón, véngase,
vengas a escuchar palabra de Dios. La mañana recibimos palabra de Dios por medio de nuestro pastor, una palabra preciosa, pastor, preciosa la palabra. Gracias por esa palabra. Y véngase, no importa que ya venga, haya venido en la mañana, si usted puede venir otra vez, véngase. Y si no, ya sabe, conéctese a la transmisión el miércoles de igual manera, culto presencial, culto pastoral, miércoles 7 de la tarde. Véngase, véngase a gozarse, y si no puede, no se lo pierda, pero reciba la palabra de Dios. Amén. Así es, y bueno, también nuestro pastor nos predica todos los días, David. Todos los días. De lunes a viernes. Así ahí está, es nuestro pastor, en punto de las 9 de la mañana, dándonos un mensaje. Ay, sí, active ahí, active la notificación. Campanita. Así cuando el pastor va a empezar a transmitir, usted va a oír, ya va a empezar el pastor su transmisión, y prepárese, así como prepara a sus niños, prepárese usted también para recibir la palabra de Dios. Amén. Un saludo también a los que nos ven por YouTube, a través de YouTube. Gracias, gracias por estarnos mirando. Yo no sé, no me están saliendo algunos mensajitos, no sé si tenemos mensajito ahí por YouTube. Por ahí vi conectado en el Face a Juanito y Anaís. Ah, okay. No sé quién más. Sí, porque a lo mejor no menciono a alguien, pero es que mi señal no está llegando hasta acá. Sí. Tenemos un poco de problema con este sistema, pero aquí quiero que ahí me apoyen, si alguien un saludito nos digan, y que traigan el papelito para el sorteo, Tiavi, de los conectados. Claro que sí. Ahora no va a haber premio doble, Tiavi. No. Porque no han contestado. Nadie contestó. No hay premio doble. Tan fácil las preguntas. Bien fácil. Yo las voy a contestar porque yo sí puse atención a Wendy, la predicación, y yo sí hice las respuestas de las preguntas. Así es de que si ustedes no contestan, yo voy a contestar y me voy a llevar el premio para mis nietos. Ándele, ahí de paso para el mío. Sí. aquí viene nuestra querida hermana. Ay, Dios la bendiga. Vamos a leer mensajitos. Dice Alex Martínez: Dios les bendiga, mis hermanos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho más. Juan Flores, él está contestando. Ay, está contestando acá. Sí. Miren, ya ven que era mi celular y yo contestando. Ya ven que fea, ya vi soy. Pero es que en mi celular no llegaban estas preguntas. Y Janet Jiménez nos está mirando. Magali Mena dice: mis hermanas, disculpa, pensaba que comenzaban a las 5, nos conectamos tarde. Nunca es tarde, mi hermana, llegó justo cuando tenía que llegar. Solamente, como quiera, los niños van a participar por haberse conectado. Solamente así que Tiavi da premio doble cuando contestan las preguntas. ¿Cierto, Tiavi? Pero es. Usted no llegó tarde. Aquí está, que es lo importante, así que póngale a los niños la repetición, hermana, para que ellos escuchen la historia, que es lo más importante. Usted al terminar el programa se los pone en la comodidad de su hogar a sus niños para que escuchen el mensaje que trajo Wendy esta tarde. Y bueno, Tiavi, no sé, a ver por allá qué más tenga usted, saluditos. Pues aquí dice Juan Flores. Okay, está conectando que Jonathan, yo creo que es Juan David, me imagino que es Juan David, que está contestando, que dice que Jonathan. Uh-huh. Saludos de parte de Juan y Anaís, Janet Jiménez. A ver, Juan David, te faltan dos más, Juan David. Ahí están contestando ya. Sí. Ok, no, el mío es el... Y luego aquí están unos saludos que dice... Saludos a las hermanas, pero fíjese, pero en especial a la hermana Vicky. Ay, ¿pero quién es? Del hermano Juan Ricardo. ¡Ay, mi amado! ¡Mi amado! ¡El tío Ricky! ¡El tío Ricky! ¡Mi amado! Es que como casi no me mira, solo 24/7. Gracias, Dios mío, por este tiempo. De verdad, así estamos es. Muy bendecidos. Les vuelvo a repetir, no es fácil, estamos en un momento difícil, pero el Dios al que servimos nos da este tiempo de alegría. Amén. Porque solo Él lo da. No podemos venir a reírnos cuando estamos sufriendo, no. Si ríes, ríes, y si lloras, lloras. Pero el Dios al que servimos es el que nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que estamos con aquellos hermanos que han salido positivos en este virus. Estamos con cada uno de ellos orando. Y recuerden, mis hermanos, estamos creyendo en el Dios que nos llamó a servir y a creer en Él.
Sigan creyendo en Él. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en sus vidas. Declaramos que todo va a salir bien de este virus, de esta situación difícil. No es fácil, yo sé. Muchos tenemos que trabajar, tía. Muchos vivimos al día. Yo soy una de ellas. Mi esposo es uno de ellos. Vivimos al día. No tenemos un cheque, un sueldo. No es fácil vivir al día. Pero, ¿saben qué? Sigamos confiando en el Dios Todopoderoso. Amén. Porque Él lo que promete, Él lo cumple. Él, amén, hace 7 años me prometió no volver a pasar hambre ni necesidades. Y hasta hoy, Dios ha sido fiel. Amén. Así es. Que, si he pasado hambre, es por gusto, que no quiera comer, por andar haciendo cualquier cosa. Pero Dios, amén, no ha fallado. Gloria a Dios. Así que, amén, hermanos, ahí en casita, si nos están mirando, ánimo. El así Dios es que servimos es fiel. No le crean al enemigo. Levántense en el nombre de Jesús. Amén. Oren, amén, tomen sus medicamentos y crean a Dios, porque Dios los va a levantar para testificar del poder de Dios. Así amén es. Así es, tía, entonces... Mandamos saluditos, ¿verdad? Ahí a los niños amados, que están un poquito delicaditos. Ahí, si nos están viendo, y si no nos están viendo ahorita y nos van a ver después, les mandamos un... A ver, les mandamos un corazoncito, ¿verdad? Sí. Los queremos mucho y amén, estamos, así es, amén, vamos a estar orando por ustedes, ya estamos orando por ustedes y pronto se van a recuperar y van a poder estar ahí al 100, porque amén, son nuestros fieles seguidores. Amén, así es, y oren por nosotros, todos amén necesitamos los unos a los otros orar. Amén. Oren por nosotros y nosotros vamos a estar orando por ustedes. Ay, le mandamos un saludo muy especial, hablando de la familia amado, a la tía Yadira. Yadira, que está cumpliendo años el día de hoy. Hoy la tía Yadira está de manteles largos. Le mandamos un fuerte abrazo, hermana Yadira. Ella nos apoya en el ministerio infantil y Dios nos la bendiga y la siga guardando y la colme de bendiciones. Amén. Amén. Tía Blanquita nos va a dar el ganador. Blanquita, ¿y quién será? Juanito Méndez. ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Bravo, Juanito! ¡Bravo, Juanito! ¿Otro, tía? ¿Otro? ¿Sí, verdad? Sí, sí. ¿Son dos? ¿Son dos? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Si hay por ahí algún saludo antes de despedir, me avisan, porque yo acá no tengo. Nomás es Juanito, pero ya lo dijo, ¿verdad? Sí, sí. Y Juan David. ¡Juan David! ¡Ay! ¡Le tocó a los Juanitos! Le tocó, y los dos Juanitos son Juan David. Nada más que uno es Méndez y el otro es Flores. Flores, ¿no? Así es. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Recuerden, Ministerio Infantil Impacto Kit, todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, los domingos en punto de las 4 de la tarde. Recuérdenlo bien, Ministerio Infantil Impacto Kit. Y bueno, tía Blanquita nos va a despedir en oración. Así es, ahí vamos a inclinar nuestro rostro, niños. Vamos a hacer reverencia al Señor. Padre, en este